Los espacios naturales son lugares de obligada visita para los amantes de la naturaleza. Sumergirse en la belleza de un paraje y poder contemplar animales y plantas en su hábitat es para muchos uno de los placeres de la vida. La estacionalidad de nuestra península ibérica cambia los paisajes, el traje de la vegetación y la distribución de los animales que los habitan. A pesar de vivir en el país con mayor diversidad biológica de Europa, las salidas al campo con frecuencia no permiten observar gran número de especies, en especial las migradoras o aquellas con algún grado de amenaza. Estas imágenes pertenecen a uno de los espacios naturales protegidos más importantes del norte de España, el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, en Cantabria. Un paraíso para la observación de aves. Como muchos espacios naturales, estas costas, sus marismas y bosques cuentan con un centro de interpretación de la naturaleza propio. Entre otros valores, difunde la importancia de los seres vivos y los hábitats que lo integran. Cuando visitan un centro de naturaleza de cualquiera de nuestros espacios naturales, ¿se han preguntado alguna vez cómo se fabrican a escala la representación de los ecosistemas, la fauna y la flora que allí se muestran? En el interior del edificio del Mirador de las Marismas, en el puerto pesquero de Santoña, encontramos un montaje museístico que nos introduce en este particular universo artístico, el mundo de los dioramas. Estamos en el centro de visitantes del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Aquí a mi espalda tengo el diorama que hemos realizado de más de 30 metros de largo y que, como podéis ver, se compone de tres partes fundamentales. Una son los fondos fotográficos que hemos realizado previo al desarrollo del diorama. Hemos visitado todo el parque, hemos hecho una serie de fotografías de los lugares más emblemáticos, siempre asesorado por los biólogos de la zona, y luego había un trabajo posterior de Photoshop para poder empalmar en una sola fotografía todos los hábitats que componen el diorama, ¿no? Como puede ser costas, dunas, marismas, praderías. Bueno, una vez que tenemos los fondos fotográficos realizados, pasamos al medio físico, que como podéis ver son toda la recreación de playa, agua, dunas, lechos de marisma, que hay que trabajarlos in situ. Otra parte del diorama son las réplicas que van en ese medio físico. Esas réplicas son réplicas de flora y fauna que están normalmente realizadas en los talleres en Madrid. Una vez que esté todo ok, es el momento de ensamblar esas tres partes, el lado fotográfico, el lado físico, con las réplicas de flora y fauna que tenemos ya previamente construidas. Estamos aquí al lado del acantilado marino. Es una parte de la escenografía que se ha realizado con materiales diversos, pero que al final hemos intentado conseguir que el aspecto final sea lo más realista posible. Hay que tener un diseño previo de toda la estructura, dónde van a estar los salientes, dónde van a estar las cuevas, y una vez realizado ese diseño, pues empieza a construir un armazón metálico que se va modelando y que ese armazón metálico luego va a ir recubierto de la sustancia o sustancias que van a darle esa dureza, que también van a ir modeladas a mano con espátulas, con diferentes materiales, brochas, etcétera, hasta conseguir ese aspecto más o menos realista que podéis ver. Una vez terminado ese proceso de modelaje, entra el proceso de pintura y el proceso de texturización.
En ese proceso, bueno, pues se pueden añadir excrementos de ave, como se pueden ver, se pueden añadir líquenes, se añade la vegetación y, por supuesto, se añaden las réplicas de fauna que previamente habíamos realizado en el taller. Estamos en los decorados de la cueva. Para realizar este decorado hubo que hacer primero un diseño de estructura, de todo tipo de techos, paredes, suelos, y había que dar ese ambiente de roca antigua, envejecida por el agua y por las inclemencias del tiempo. Esta es una réplica de un murciélago grande de herradura. Está realizada a mano, lleva muchísimas horas de elaboración y de pintura, y es uno de los murciélagos que podéis ver en este decorado de cueva. Aquí hemos montado una colonia de muchísimos ejemplares de varias especies y hemos intentado darles una posición, un movimiento, muchos de ellos en vuelo, otros posados, para que dé ese realismo que el espectador necesita a la hora de comprender cómo es ese animal, cómo se mueve, cómo vive día a día, ¿no? Para hacer este murciélago hemos empezado modelando la cabeza en un material acrílico que se llama fimo. Una vez realizada la cabeza y todas las texturas de orejas, la propia herradura del murciélago, los ojos, etc., dejando secar ese material, construimos todo lo que es el cuerpo del murciélago y la parte de las alas y las patas, que va con una estructura de alambre. Para hacer las membranas de las alas se ha realizado en un tejido que va mezclado con cola blanca para conseguir un poco esa textura y esa firmeza a la hora de que también la réplica tenga una durabilidad y no se estropee con el tiempo. Esta es una réplica de encina. Se realizó aprovechando que había una columna del edificio que había que camuflar y la mejor idea era diseñar una encina y darle su color, su textura e implementarle sus hojas. Nosotros realmente estamos trabajando todo tipo de vegetación, escala 1-1, ya sea este árbol, una seta pequeña, un helecho, podemos hacer cualquier tipo de flora que luego pueda tener un recurso y adaptarse a los decorados que estamos montando, a la escenografía que se trate. Esta es una campana de audio y reproduce los sonidos de la fauna que existe en la comarca. Estos sonidos complementan un poco la visión que tiene el espectador de los dioramas, porque ahí puede escuchar un poco todas las características, todos los reclamos y todos los cantos de las aves que está observando en la escenografía. Este acercamiento visual a plantas y animales que a menudo nunca llegamos a observar en una salida al campo, lo encontramos en los centros de visitantes o de interpretación de la naturaleza repartidos por toda nuestra geografía. Los dioramas también pueden representar figuras humanas, infraestructuras o incluso seres imaginarios o extintos, como los dinosaurios. El fin último de estas imágenes, completada con efectos de iluminación o de sonido, es educar y entretener. Este arte de recrear paisajes y figuras nació en Japón durante el siglo XVI. En Europa, los dioramas comenzaron su andadura en el siglo XIX y desde entonces se asocian a museos y salas de exposiciones. El concepto moderno de diorama en centros de naturaleza incluye también paneles informativos, maquetas con puntos luminosos o incluso muros verdes de interior, como los paludarios. Su función didáctica ha hecho que los modernos museos y centros de interpretación de la naturaleza de todo el mundo sigan utilizándolos. Las réplicas a tamaño natural de fauna y flora son los protagonistas indiscutibles de un diorama. Estas figuras modeladas, o las más tradicionales piezas procedentes del mundo de la taxidermia, pueden vertebrar las escenografías.
trabajo artesanal que ha evolucionado con la tecnología y que requiere de una formación artística y de conocimientos científicos para conseguir resultados creíbles. Una réplica es una representación artística de cualquier parte de la naturaleza, ya sea del mundo mineral, como una roca, un acantilado, incluso láminas de agua que representen el mar, ríos, del mundo vegetal, como plantas de cualquier tipo, del mundo animal, como puedan ser insectos, aves, mamíferos, cualquier especie que nos puedan ser encargada. Se hace normalmente de cualquier especie de fauna ibérica o foránea, e incluso animales en vía de extinción, que es la principal ventaja, ya que no se recurre a animales disecados y la gente puede tener cerca un lobo, un lince ibérico, un oso, cualquier animal que de otra forma sería casi imposible ver en la naturaleza, ya que son animales extremadamente protegidos en su entorno. Las réplicas suelen ser piezas únicas hechas a mano, tanto desde el empiece como el acabado. Los materiales pueden ser alambre para las patas y el interior, la armadura, como poliestireno, escayola, incluso materiales más modernos como resinas y fibra de vidrio. Tienen que tener gran rigor científico, ya que están supervisadas por biólogos normalmente, tanto en medidas como en características de la especie y coloración. El acabado suele ser pintura acrílica o al óleo, tanto a pincel como con aerografía, que es una técnica que lo deja un acabado mucho más sutil, hecha con una pistola de aire. Los detalles más inapreciables se cuidan en extremo. Hoy día existen programas informáticos y máquinas que pueden utilizarse en el modelado de réplicas de animales de pequeño tamaño. Como ejemplo de una de las piezas que modelamos, podría ser esta salamanquesa, de la cual recogemos previamente base documental en cuanto a fotografías, datos biométricos, datos morfológicos de la especie. Llevamos a cabo ese modelado en 3D y luego pasamos a la impresora para su posterior prototipado, que nos dará como resultado la pieza base, la cual nosotros policromamos e imprimamos para que la podamos luego incorporar a nuestras escenografías. Lo que hacemos es modelar con un programa que se llama ZBrush, modelamos todos los ejemplares en diferentes posiciones y luego tenemos una impresora en 3D que conseguimos dar ese realismo a la copia, porque esa impresora da un detalle muy, muy fino, ¿no?, de la réplica, cualquier detalle por mínimo que sea. Para la elaboración de réplicas que requieran un grado de detalle muy elevado o unas texturas complejas, tenemos una impresora en 3D que lo que nos hace es que nos imprime en una resina que cataliza una lámpara ultravioleta esos modelos que difícilmente podemos desarrollar a mano. Esta impresora lo que nos hace es que nos inyecta una resina con una resolución de 28 micras, nos lo imprime en una matriz que luego nosotros tenemos que rescatar y nos quedaría ya una pieza que posteriormente a su limpieza estaría ya preparada para su impregnación y su posterior acabado a base de pinturas acrílicas. Cuando montamos un diorama, intentamos darle a la vegetación también un grado alto de detalle, porque pensamos que en un diorama no solo que las réplicas de fauna estén muy proporcionadas y estén en su sitio, con la postura adecuada, sino que toda la vegetación, ya sea natural o hecha por nosotros en el taller, tenga un grado de realismo importante y que, claro, que vaya todo a colación, ¿no?, que todo el diorama sea una unidad. Por ejemplo, aquí podemos apreciar plantas hechas a mano y otras, que, como en este caso, la hojarasca de roble, que es una vegetación que hemos naturalizado y preservado para que el diorama aguante muchísimos años, ¿no? Como podéis ver, todos los detalles están muy, muy, muy cuidados, porque hasta la flor más pequeña que hay en el diorama es una especie concreta que vive, por ejemplo, en esta pradera y que de alguna manera encaja en la estética de la zona. Luego, por ejemplo, otros detalles que podemos ver en este decorado, pues las réplicas. Intentamos
que la especie tenga una postura muy adecuada, que sea muy natural, porque, claro, tiene que ir acorde un poco con este medio, ¿no? De manera que parezca que está muy, muy integrada la pieza animal en el decorado. En este diorama también podemos apreciar el trabajo con las maderas fósiles, ¿no? Estas maderas que hemos seleccionado para el diorama tienen un grado de realismo alto. Intentamos que la composición quede muy equilibrada y que sea duradera, porque de hecho estas maderas están tratadas y son maderas fósiles que van a aguantar muchísimos años en la composición sin ningún tipo de problema de conservación ni nada por el estilo. Un diorama puede ser tan complejo y variado como lo diseñen sus creadores. Grandes espacios que dominan el paisaje, como un bosque de ribera, un farallón calizo o un rincón apartado del bosque mediterráneo. Los nidos de una colonia de flamencos o la gama cromática otoñal de un bosque atlántico. Por tanto, es acertado aplicar el concepto de diorama a campos como el audiovisual en la realización de determinadas secuencias para documentales de naturaleza. Empecé hace ya unos años con el trabajo de decoración y trucajes, y desde luego es algo que a mí me gusta especialmente porque combina muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo con biólogos, el trabajo con la fauna en sí misma, ¿no? Y luego pues intentar recrear ese hábitat para que el animal tenga un comportamiento lo más natural posible y de esa manera se puedan rodar aspectos que de otra manera sería muy complicado rodar en la naturaleza, como por ejemplo, no sé, una madriguera subterránea o una toma subacuática. Mundo de dioramas, una seta o una marisma. Una forma de acercarnos a la naturaleza para aprender a reconocer espacios y seres vivos que, al cobrar vida, ya no se olvidan.